¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver los mejores unboxing del nuevo pase de batalla. Porque sí, chicos y chicas, hay gente con suerte. De momento no soy uno de ellos, pero sé que mucha gente ha conseguido cosas muy jugosas. A ver quién es el top 1. Venga, empezamos. Gallery K, chicos y chicas. Y bueno, consigue la Glock. El precio, evidentemente, no se sabe porque no estará las skins a la venta hasta el jueves. Aquí. No sé si es el mejor pattern. Muy azul. Faltaría ver el estado. Si es Factory New, evidentemente valdría más. Vamos a ver qué tenemos por aquí. M4A1. El estado. Minimalware también. Muy buen estado. La M4 está muy guapa. Aquí, que es la M4 Fade, ¿no? Hay ya como 200, loco. Todo el mundo está spameando esa colección a saco. Seguimos con la Gallery Case. M4. Está track. Hoy no he visto el estado. Bueno, este es el mejor clip, sin lugar a dudas. Sox consiguiendo la M4-1S Fade. El jugador es profesional. El francés. ¡Qué absoluta locura! Ah, mira, Diva ha conseguido algo. ¡Qué hijo de puta! ¡No me sale nada y Diva consigue el puto charm rojo, tío! ¡Cabrón! Ah, bueno, aquí tenemos de móvil, ¿no? Lo típico que envías a tus compañeros. Pues ala, tacatá. ¿Vale? Cuenta china. Aquí se tiene que venir algo gustoso, ¿no? No sé si será un Kukri. Pues no, un M4A1. De momento, Kukris pocos, ¿no? No están saliendo muchos. En estado de field tested. ¿Consigue el AK? No he visto ningún unboxing de AK. Míralo, cabrón. Consigue el AK, tío. No sé qué idioma es ese, cabrón. ¿Alguien lo sabe? ¿Tailandés? ¿El juego? Vale, este es ruso. Este sí que conozco. Pues la M4, tío. Tío, ¿cuántas M4 ha conseguido la peña? Por cierto, se viene un boxing de 40 cajas el miércoles y de Deagle. Tío, pero de este vídeo voy a salir llorando. En comentarios decirme qué es lo mejor que habéis conseguido de momento. Por favor, os lo pido. Otra M4, tío. Pues nada, pues la regalan con los cereales. No lo sé. A ver. De momento, quiero ver algún Kukri, tío. No ha salido nada de momento. Otra M4. Vamos a ver si es Star Trek. No, es normal. ¿Creéis que esas M4 van a valer mucho? Porque yo creo que con el 7 días de espera y habiendo tantas a la venta de una, el precio se va a estabilizar bastante. ¡Qué absoluta locura! Tío, quiero hacer contratos ya este fin de semana. Quiero hacer contratos. Supongo que para el domingo lo tendremos. De miércoles a viernes iré a Madrid, por lo tanto voy a tardar un poquito. ¡Hostias! ¡Cinco ceros! Es la mejor, es la top 1 del mundo. Pero es la top 1 del mundo. Y yo creo que de la historia me refiero, en plan que no va a salir ninguna más que tenga un flow tan bajo, pero que es ridículo. 5 ceros es muy bajo. ¡Está track, chicos! Aquí tenemos la primera Glock Gold Tooth. Diente de oro, ahí lo tenemos. Bueno. No, y le sale un azul. Voy a probar. Le sale M4. Me cago en la puta. Una probabilidad entre 700, chat. Es como el doble de complicado que conseguir un cuchillo. Y la gente la consigue, fijaros. Otra, ¿no? Tío, qué locura. Qué locura. Es más difícil que conseguir un cuchillo. Es el doble. Es una probabilidad entre 700 y algo. A ver, el de la Deagle. Brasileño. ¡Oh, Dios! Está bonita, claro que está bonita. Chupa, Gabe. Me paga, ¿ha dicho chupa? Gabe. Me paga, seu safado. Uy, uy, uy. ¿Otra AK? Lo que no hemos visto es AVPs. AVPs nadie está haciendo. Bueno, muy buena Zeus. La gente la va a vender para que se hagan contratos. Lo sabe Dios. La Glock me gustaría verla. Es una absoluta locura la gente como ha spameado la M4 Fade. Pero es absurdo. O sea, este vídeo es de M4s. No me jodas que consiga el cuchillo, tío. Míralo.
¡Guau! Es que... ¡Qué locura! O sea... ¡Ah! ¡Espérate! ¡Ah! Digo... Que el vídeo sigue. ¡Vete a tomar por culo! ¡Y si a lo mejor han sido moradas! ¡Venga! ¡Qué loco! Acaba de conseguir dos chaveros rojos. ¡Qué barbaridad, chicos! La gata, toma azul. Let's go. A ver el miércoles que me sale. Vamos a ver. Va diciendo el M4. Pues ahí la tienes. Star Trek Factory New. Wow. Eso yo creo que sean 1000 pavos. Joder, muchas sacas también. A ver si vemos alguna VP. Sería increíble. A ver, hay tan pocas. No me jodas. Quiero calcular esa probabilidad ahora mismo. O sea, estamos hablando. O sea, voy a poner aquí la calculadora. Si es una probabilidad entre 700... Vale. O sea, es... Una probabilidad entre 700 es 0,001. O sea, esto lo tendría que multiplicar, ¿no? Por sí mismo. ¿Esto es posible? O sea, si conseguir el AVP... Es 0,001. Conseguirla dos veces seguidas, como él lo ha hecho, es 0,00000. Creo que lo he dicho bien. 204. Pero ese tío, o sea, ya ha gastado la suerte de su vida. Si no, que me lo corrija el editor. Madre del amor hermoso. ¿Qué ha conseguido la VP y el AK? Pero qué, o sea, yo nunca había visto tanta suerte en mi vida. Nunca, o sea, yo creo. O sea, es que es más difícil lo que acaba. Es cuatro veces más difícil hacer lo que ha hecho que conseguir doble cuchillo. Doble cuchillo, la probabilidad tiene que ser ridícula y él ha conseguido. Qué locura. O sea, estoy flipando, A ver, ¿este es español? Bueno, enhorabuena. Yo, o sea, ahora mismo soy el meme de sonriendo y por dentro estoy llorando, O sea, por dentro estoy llorando, pero la peña, ¿cómo va? Qué locura, loco. Y bueno. Ojo, la combinada. Esa es la combinada para conseguir la. Bueno, la Glock. Quería ver la Glock, tío. Tiene muy, muy buena pinta. Toma ya. Con la música ahí. Pues muchísimo azul. No sé si es el mejor pater, pero muchísimo azul. Aunque ese tío es un crack. Te lo mereces. Este tío se lo merece porque grindea al contra que no veas. Es muy buen creador. Vale. ¡Ah, Kadona también la ha salido! ¡La Glock! ¡Claro que sí! También muy, muy, muy merecido. Muy, muy, muy top. Pues chicos, me ha parecido una absoluta barbaridad este vídeo. Canal de Chronojinger, como siempre, en la descripción. Espero de corazón que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!